Hola, muy buenas. Otro día aquí en la taberna Soda Platero. Ya parece que nos acompaña el solecito. Y vamos a prepararle una tapa rápida, ¿eh? Una tapa que es muy rápida de hacer en la casa. Que es como la gamba al ajillo, son langostinos al ajillo, ¿eh? Muy simple, con un plato muy simple, con un pispal lo tenemos elaborado, ¿vale? Vamos a necesitar una cazuela. Si no tenemos cazuela, pues la podemos hacer en la sartén, ¿eh? No había problema. Lo que pasa es que no se quede lo mismo hirviendo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar una cazuela que le vamos a poner aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Ay, aceite, un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Ahí, un poquito más. Ahí está, bien. Lo vamos a poner al fuego. Ese aceite virgen extra de vaina va a ser la gracia de la gamba, de la langostino en este caso, ¿vale? Vale, lo ponemos ahí a fuego lento, que vaya calentando un poquito, ¿bien? Y vamos ahí. Ya hemos pelado los langostinos, ¿vale? En un momento hemos pelado los langostinos y ahora vamos a pelar los ajitos. Un poquito, así. Vamos a desmontar el van, estos están prietos, están ricos que vienen. Ahí está. Ajo morado de montar el van. Ahí está, fenómeno. Vamos a quitarle tres. Yo creo que con tres dientecitos, que lleve bastante ajo, va a ser suficiente. Qué bueno ajo, qué sano. Trae mi amigo Jacobo. Los ajos de Montalbán. Va por la noche a recuerdo. No, hombre, qué va, broma. Los proveedores estupendos de Montalbán aquí. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con tres dientecitos y una cornetilla que le vamos a poner, va a ser suficiente. Así en rodajita se lo vamos a poner. Así. Así, en rodajita. Así, finito. Langostino al ajillo. Antes se vendía en los bares muchas gambas al ajillo. Ahora parece que ha decadido un poquito. Un poquito estamos en otras cosas, ¿no? Yo creo que es suficiente. Sí, vamos a echar la cazuela que vaya ahí haciendo pipi pipi. A ver, yo le voy a echar otro ajo más. El ajo es que también el espíritu de esta cazuela, eso es al ajillo. Otro ajo más, montarlo, que bien huele, lo ajo, por Dios. Puede ser raro que usted lo ajo, pero es que huele muy bien. Huele ajo fresco, sano. Ahí está. Divino. Pues ahora sí. Ahora sí, echamos ahí. Ahí, que vaya ahí calentando, vaya sufriendo. Y una, vamos a echarle solamente una cornetilla. Le podemos echar más, si nos gusta más picante, se parte y entonces ya pica muchísimo, porque la pica para adentro lo que va a picar. Nosotros no se lo vamos a echar tanto, lo vamos a echar ahí, ¿vale? Ahí. Voy a que vaya poquito a poco. Hemos puesto aquí esta gambita, no sé si la meteremos toda, pero más o menos sí. Se me queda aquí un poquito de ajo, ¿vale? Y lo que sí le pondremos un poquito de sal. Y después un chorrito de vino de platino, para que le dé su aroma bueno ahí a esta gambita, ¿vale? No vamos a acordarnos del supermercado Piedra, que estaba apoyando mucho para la gastronomía cordobesa, ¿bien? Colabora en el concurso de rabo de toro cordobés, en el concurso de rabo de toro, o sea, de salmorejo cordobés, ¿no? Lo promociona muy bien, hace concursos y apuesta muy fuerte, vamos, es una inversión grande, ¿eh? Entonces hay que agradecérselo. Y ya digo, ha hecho unas tarjetitas muy de rabo de toro. Con los ingredientes, el valor nutricional, una receta que está muy bien, ¿no? Aquí, con la cofradía, junto con la cofradía del rabo de toro cordobés. Yo solamente le veo un pego, ¿no? Que el rabo de toro, yo particularmente lo hago con oloroso, ¿no? Aquí pone amontillado en la receta. Es complicado encontrar amontillado para hacer el rabo de toro, pero bueno, se puede intentar. Que no, para mí el oloroso le va mejor, ¿eh? Mejor porque tiene los aromas más complejos y más robustos, ¿no? Que el amontillado. Pero bueno, o sea, un amontillado bueno es muy difícil de encontrar. Y bueno, y malo también, pero bueno, un amontillado de verdad bueno es difícil de encontrar. Así, para encontrarlo en un supermercado,
va a ser complicadillo, complicadillo, ¿eh? El oloroso sí es más fácil. Vale, que hay oloroso más bueno y más malo, por supuesto. Hombre, nosotros tenemos el oloroso de el oro dulce, ¿no? El de toda la vida. Ahí no te equivocas, ahí sabes que es bueno, ¿no? Una bota que tiene más de 25 o 30 años de crianza, va magnífico, ¿vale? Bueno, pues no dejas que los ajos cojan su sitio, así despacito. Esta receta va a ser muy cortita. No vamos a entretener mucho. Simplemente que doren los ajos. Así, despacito. No le das fuego fuerte para que no se arrebate, se pongan por fuera dorado y por dentro crudo, ¿no? Para que se puedan comer así bien, ¿vale? Ahí está. Va a quedar muy bien. Y después le vamos a poner un poquito de perejil. Un poquito de perejil que voy a ir limpiando aquí. Para poder picarlo. Se lo vamos a poner picadito, ¿vale? Pasamos hasta aquí. Cuchillita. Esto a la basura. Y ahora va a ser poco perejil, poco. Una ramita de aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Con esto nos va a sobrar perejil para un rato, ¿vale? Así, hacemos así un nudillo así, apretado detrás del cuchillo, así, 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 que el cuchillo corte muy bien. Y ahora ya, así, a cortarlo fino, fino. Así, fino, 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 fino. Nos queda como una hebrita. Ahí, ¿vale? Ahí está. Ahí está, fenómeno. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosita, para que os darle una vueltecita más a esto. Lo que voy a hacer, voy a sacarle los ajos. Lo hago porque después se pierde y al echarle el vino, pues como que se humedecen un poquito, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es sacárselo, así por lo menos la mayoría de ellos, para después ponérselos por arriba, que nos van a quedar más crujientitos, ¿vale? Bueno, le he hecho un poquito más, que parece que están algunos un poco que suenan no tan crujientes, así. Ahí está. Ahí está. Le quitamos un poquito de aceite, así. Si le damos otra vueltecita diferente de la gamba al ajillo tradicional. El langostino se queda con más cuerpo, más durito. El langostino siempre es más duro que la gamba. La verdad que al que le guste más la gamba, pues la gamba, ¿no? Bueno, vamos a ponerle el langostino. Ahí. Langostinito, le vamos a dar su vueltecita. Ahí está. Qué bien, se está haciendo eso ahí, ahí, despacito. Ahí está. Muy bien. Una tapa muy rápida, de hacer, para acompañar con un vinito de tinaja, que por cierto hace una semana fue la feria de Montalbán. La feria del vino fresco de Tinaja. Tienen muy montado, les aconsejo que vayan por allí, que es un sitio muy bonito y está muy bien montadito la feria esta. Para gustar del vino fresco del año, que no se va a arrepentir. Bueno, pues no queremos que dure más el ajo que tenga por ahí abajo, lo que vamos a hacer, ya. Le vamos a poner, el vinito, muy poquito, ya, muy poquito. El perejil lo vamos a poner tapado, ahí, ¿vale? Y la voy a tapar y le voy a dar más fuerza, para que pegue un hervor fuerte y se nos quede ahí el langostino para darle media vueltecita, ¿vale? Para que no se nos queden crudos por dentro. Si fuese gamba, ya estaba hecha, ¿no? Porque la gamba tiene una cocción muy corta, ¿no? Pero el langostino sí necesita un pelín más, ¿vale? Si lo dejamos un minutillo. Ay, se me olvidaba, claro, siempre se olvida algo. La sal. ¿Eh? Lo destapo, le pongo su sal. Un poquito de sal, ahí. Ahí está, listo. Un pelín más, ahí. Ahí, hacemos un minutito con su tapadrita, esta, ahí. Vale. Si el perejil va a estar soltando también aquí un poquito de aroma, que también le va a quedar muy rico, ¿vale? Y esta copita que nos hemos echado es la que nos vamos a tomar Rafa y yo con la gambita, ¿o no? Bien. Vino platino, vino de historia en Córdoba. Bueno.
está, yo creo que la parte de abajo ya va a estar bien hechita, ¿vale? Vamos a ver la parte del medio de aquí, le damos su vueltecita, ¿vale? Ahí está. Divino. Ponemos aquí. Vaya, un minutito más. Ahí. Y yo creo que acabamos con ello. Además, si en este minutillo se le va un poquito el aroma del vino, que lleva muy poco, pero siempre le puede quedar algo así. Se le va, ¿vale? Se le evapora y se le queda fenómeno, ¿vale? Vamos a preparar un platito con una servilleta para poner, que no se estropee con la cazuela. Aquí. Una servilletita. Con un plato grande para poner, que nos puede servir este mismo. Este mismo nos va a servir. Para después poner nuestra tapita ahí. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a presentar Rincón del Vino, este Rincón del Vino, a unos premios nacionales del rincón o el paisaje más bonito o con más importante en el aspecto bonito y de creación, ¿no? que pueda haber en España, ¿no? Dentro de lo que es el marco, la ruta del vino de España, ¿no? La ruta del vino multimedia, nosotros pues dentro de la ruta de España, ¿no? Y lo vamos a promover, ya os diremos cuándo y cómo, y para que ustedes les vengan a votar, a ver si en Córdoba se queda este premio, es importante. Hombre, muy importante para nosotros, pero pues, por supuesto, para los cordobeses más, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues yo creo que no huele a vino, huele a gambalejillo, le pongo su ajito, ahora sí, su vendillita ahí arriba. Así. Ahí está, fenómeno. Y si Rafa se pone aquí y ve esta estampa para despedir, pues divina. Y ahora ya pues, para la foto, pues ya lo quitamos de aquí, ¿vale? Divino. Una tapa rápida. Es más rápida, lo que pasa es que yo me enrollaba un poquito charlando. Vamos, esto se hace más rápido. Bien. Ya saben, sin gluten. ¿No? En este caso, la forma de elaborarlo, lo que no lleva gluten, que no lleva contaminación cruzada ni nada, porque ingredientes con gluten no lleva, ¿verdad? ¿Vale? Ni los ajos de Montalbán, ni la gamba, ni los langostinos, ni el vino, nada. Bueno, pues lo apago. Y nada, pues nos vemos pues, toda la semana que ustedes quieren. Si nos quieren ver a deshora, pues en el canal de YouTube se suscribe usted Manolo Bordallo y cuando subamos un vídeo nuevo, con gluten sin gluten, pues ya le llega a usted la información, ¿vale? Y ya lo pueden ver de primera mano. Bueno, pues, ponemos aquí la gambita. Oye, huele que alimenta. Y nos despedimos pues hasta la semana que viene, si no nos ven antes en el YouTube. Venga, gracias.